chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal otra vez conmigo. Bueno, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Bueno, yo hoy día les voy a hacer un mini haul, que algunas cosas pequeñas que compré, así que espero que les guste porque es algo pequeño, pero que la verdad quería compartirlo con ustedes porque me encantaron. Bueno, el día sábado me fui al H&M y me compré unas dos cosas que fueron para mí porque la verdad estaban en oferta. No me gusta comprar cosas demasiado caras, pero hay cosas que sí, a veces me hace falta comprarlas. Y así que esta vez me compré unas gargantillas, que son estas tres. Esta, esta y esta que llevo puesta ahorita, como pueden ver ustedes. Me costó solamente $2 estas tres argollitas, choker, como le llamen. Pero me encantó porque el color es muy suave, muy delicado, y la verdad que me gustó muchísimo porque estaban súper, súper baratas. Así que eso lo compré en el H&M acá de Japón, de Nagoya. Otra cosa que compré también en el H&M fueron estas rosas. Estas rosas yo las compré, la verdad, porque quiero hacer diferentes looks con ella. Así que, bueno, puedo usarla e incluso así, miren. Pero no sé, ya medio loco, ¿verdad? Pero no sé, puedes usarlas de tantas maneras, puedes hacer tus inspiraciones de maquillaje, tantas cosas que se puede hacer. Y bueno, esta de acá me encantó porque son unas rosas rojas con negro, y que son unas rosas así bien oscuras que de verdad me encantaron como para hacer un look especial para ustedes. Así que esta de acá yo lo compré como a $7, creo, que si no me equivoco, porque estaban muchísimo más caras, pero bueno, pues yo la compré en oferta, así que aproveché. Bueno, otra cosa que compré también en el H&M fue que es algo que ustedes no saben, pero yo antes, en adolescente, era súper fans de Guns N' Roses. Y yo era loca por Slash, ¿saben? Que ese era el, no sé, algo me atraía de ese hombre que yo babeaba con él, porque no se entregó. Bueno, agarré esta sudadera, polera, como le llamen ustedes. Es así, miren, viene ya como que gastada, rota, así poco rockera. Y me agradó, miren. Está estupenda. Ahí está Axel, ahí está Slash, todo eso. La verdad que me encantó esta polera. Esta polera me la voy a llevar a Perú. Y la verdad que me encantó para hacer un look así medio... Yo quiero hacer un look así medio sencillo, pero que sea a la vez rockero. No sé, pero estaba queriendo hacer un maquillaje así con los labios oscuros. Pero esta de acá me encantó, chicas, me gustó mucho. La verdad que me enamoré de ella cuando lo vi. Dije a mi esposo, ¡ah! Y como mi esposo sabe que él me gusta, que, y bueno, no soy, ahora no escucho mucho su música, pero siempre lo llevo aquí en mi corazón, este grupo. Y mi esposo sabía que me gustaba, entonces me dijo, agarra. Y yo decía, no, porque no quería agarrar en ese momento, pero escondiditas lo agarré. Pero me encantó, aunque también me hubiese gustado que hubiese el otro logo que hay también de ellos, pero ese también está súper bello, así que la verdad me encantó como para usarlo con unos jeans medio rotos, gastados, no lo sé, pero vamos a ver si encuentro un jean por ahí. Pero me encantó esta de acá. Así que después de eso compré también algo que estaba también en oferta, que fueron unas esponjitas. Fueron tres esponjitas y la verdad las agarré porque me parecieron muy útiles. Son estas tres. Me llamó mucho la atención esta y esta, porque esta ya como que esta forma de esta esponja ya es muy clásica, pero esta y esta me agradaron más. Esta me costó como $9, me costó estas tres esponjas. Esta me agradó muchísimo más como para poder poner el corrector o difuminar los correctores, o poner también el polvito, no lo sé. Pero miren, lo que más me agradó fue que está súper suave, está bien suavecita, porque hay otras esponjas que yo he visto que son así de estas formas o como la otra, pero son súper duras, entonces no me llama mucho la atención cuando son así. En cambio esta, miren, se hace súper chiquitita y se agranda, entonces esto me gustó. Y también la que me llamó mucho la atención fue esta, por la forma que tiene. Está muy, muy acogedora, muy práctica, porque la puedes agarrar de esta manera y puedes ponerte tu base, puedes ponerte tu polvo. Estas cositas yo las compré porque la verdad me agradaron mucho. Estas dos esponjas fueron las que más me llamaron la atención y que me hicieron comprar este paquete. Esta de acá, yo tengo una esponja como esta, pero la que más me llamó la atención fue la otra realmente, que la verdad me fascinaron muchísimo. Bueno, estas fueron las
las cosas que me compré ahí en el H&M. Bueno, otra cosa que también agarré en Don Quijote, porque siempre es muy necesario para mí, para mi trabajo, yo me compro este pegamento. Ustedes saben que esta marca yo utilizo muchísimo, la que es Eyelashes Fixer EX. Yo utilizo bastante ese pegamento, chicas. Bueno, lo andan cambiando de formato, o sea, el diseño lo cambian. Por ejemplo, este era, bueno, todavía hay este, pero ahorita acaban de lanzar este de acá, que es el color como que de una flor. Y bueno, pues está súper bonita, tiene como unos sakuras, creo, si no sé, si no me equivoco, tiene estas flores, que la verdad me ha agradado mucho esta de acá. Todavía no lo abro porque esta pienso llevarlo para mi viaje. Y también me compré este delineador de Sailor Moon para llevar. Me gustó mucho esta. Y bueno, esta de acá es líquido, así que esta me gusta porque la verdad esos delineadores son muy buenos, de verdad que sí. Si ustedes tienen el chance de poder comprárselas, de verdad que les digo, no se van a arrepentir. También me compré una cajita de pestañas que es para llevarla, para no llevar mis pestañotas tampoco. O sea, llevar algunas, pero no quiero llevarlas todas. Quiero llevar unas que, por ejemplo, puedo decir que para diario o algo así, quiero utilizar estas. Estas me compré como para diario. Incluso se pueden juntar las pestañas si es que tú gustas. Pero esta marca de pestañas buena es más conocida que en Japón, las Diamond Lash. Estas son más conocidas. Estas son buenas. Hay varios colores de las cajas, hay pestañas inferiores, superiores y todo eso. Pero este modelo me agradó mucho. Yo pienso, no sé, juntarlas, porque como a mí me encantan los pestañones, se dan cuenta, ¿verdad? Pestañones. Me gustó este. Bueno, también me compré unos lentes de contacto, que son estos. Son unos cafecitos que se ven súper, súper naturales. Que, bueno, yo compré esta cajita porque quiero llevármela y, bueno, pues quiero utilizar de vez en cuando, no siempre. Pero de vez en cuando utilizar estos lentes. Estos lentes me gustan mucho, así que por eso fue que yo lo elegí, la verdad. Ya ustedes me lo han visto, pero de todas maneras les voy a hacer un video sobre mis lentes de contactos actualizados, porque quiero informarles también de mis lentes y ponerle todos los nombres detallados para que ustedes lo busquen, porque a veces chicas que la verdad me preguntan mucho por mis lentes de contacto. Bueno, me compré algo que en realidad necesitaba mucho y fue una base. Este fue un regalo de mi esposo, porque la verdad necesitaba una base. Ya se me han acabado mis bases de MAC. Ahorita estoy utilizando otras, pero son para mis videos. Y bueno, pues yo no soy una persona que anda todo el tiempo maquillada. Si yo me maquillo, son por mis videos. Y por mis videos me gusta atreverme a utilizar maquillajes que tal vez no haría. Pero me gusta probar de todo, ustedes saben. Y bueno, esta base mi esposo me compró porque yo necesito una base que sea para mi rostro, sea una... para la piel grasa. No compré la otra base que me había recomendado un amigo, porque no le pregunté a la chica y no podía conseguirla. Así que Martín recomendó esta base. Esta base, así que voy a probar esta base, chicas. Les voy a hacer una pequeña reseña de esta base, la de Estée Lauder. Esta de acá me compré, así que bueno, pues espero que en realidad me funcione, porque yo tengo la piel grasa y no quisiera sufrir con esto de que andar preocupándome por la base, o porque si se me va a salir el maquillaje, porque no me va a durar, esas cosas. Yo no quiero estar preocupada en ese caso. Por eso fue que me compré esta base. Ya luego les voy a hacer una pequeña reseña de esa base. Bueno, me compré unas pestañas que ustedes van a amar. Si ustedes son fanáticas de las pestañas postizas, que son así como que esas pestañas súper bonitas y eso, les va a encantar esta pestaña. Yo la compré en eBay, chicas, y jamás pensé que le iba a encontrar por ahí. Pero esta pestaña, miren, yo compré esta pestaña en eBay y la verdad que está súper bonita. No lo he probado porque tenía miedo probarla, porque solamente me compré una. Bueno, si uno tuviera montones de pestañas, bueno, pues pruebas, si se te sale mal, te pruebas otra. Pero bueno, es esta, miren. Esta pestaña está súper hermosa. Me encantó, o sea, aunque es un poquito larga, bueno, si es que te molesta la puedes recortar un poquito para que te quede bien en tu ojo. Pero esta pestaña me agradó mucho, yo la compré más o menos en $4, esta de acá en eBay. A comparación, que ustedes saben que las marcas conocidas de pestañas venden más caras sus pestañas, pero esta de acá me gustó. Y bueno, otra cosita ya que me compré en eBay fue un body.
es un body. Ustedes saben que ahorita está bien de moda que utilicen el body así como si fuera un ropa de baño o algo así, pero que se ponen con pantalón y eso. Pero bueno, esto no es ropa de baño, claro, pero es así, mire, es un body que viene acá para ponerle un pasador, que es este, la tirita. Es manga larga de algodón que se estira y la parte de abajo viene así, como bueno, una ropa interior. Pero lo que me agradó fue que viene con broche, porque yo me compré una vez uno y realmente venía sin nada. Sin nada. Entonces no venía nada abajo. O sea, imagínense ustedes cómo yo tenía que hacer para ir al baño. Yo tenía que quitarme todo lo de arriba para poder ir al baño. Era bien estresante esa ropa, entonces por eso que no la llegué a usar. O sea, yo pensé, bueno, después dije, no, lo único que puedo hacer es cortarle abajo y ya la puedo utilizar como una blusa normal, pero ese sí que batallé mucho con esa. Y bueno, esta de acá, la verdad que me ha gustado, así que les voy a hacer un look con ella, porque la verdad me gustó muchísima esta de acá. Y bueno, eso creo que sería todo, chicas. Son pocas cosas las que compré. Son más cosas que he comprado para mi viaje, pero no les he podido mostrar porque, bueno, pues están ya casi ya guardadas acá en mi pequeño closet adentro. Están todas mis cosas ya guardadas que no las puedo sacar. Pero si ustedes quieren que les haga un video de qué voy a llevar en mi maleta, me lo dicen que yo otra vez yo les puedo hacer un video, porque todavía me faltan muchas cosas por equipar. Pero, bueno, esas han sido mis mini compras que he hecho este fin de semana, porque, bueno, necesitaba unas cosas para mi trabajo y eso, que para mí son muy útiles. Así que, bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y si te gustó, regálame un dedito arriba. Y, bueno, también les voy a hacer mis otros videos que me faltan, que a veces mucho me han pedido y que, bueno, ahorita me voy a poner al día en hacer mis demás cosas. Así que, bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho. Bye, bye.